¡Viva Zamarra Mala! Así para abrir boca. Bueno, me siento muy feliz esta mañana de estar aquí con todos vosotros. Tengo que decir que estoy nerviosa. Alguien me decía por detrás, pero hombre, después de tantos años, digo, pues es verdad, pues hoy estoy nerviosa porque para mí es un alto honor recibir el Matahombres 2000 hombre, 2020. 2000 hombre, he dicho. 2020. Bueno, he tenido que explicar estos días a determinadas personas que era lo del Matahombres, porque me decían, oye, ¿pero qué nos vas a hacer? Digo, pero si no, pero si es todo lo contrario. Es un honor donde juntos tenemos que reivindicar la igualdad de las mujeres. Y cuando he visto el pelele, me ha encantado ver que lo que se va a quemar hoy es a la injusticia, a la guerra, a la desigualdad. Yo creo que merece la pena ser quemado todo eso. Bueno, he hecho unas palabrillas, no os asustéis. Al pasar de la tele a la radio, los de la radio siempre llevamos un guión, cosa que en la tele lo tenemos que llevar en la cabeza. Pero yo sabía que hoy iba a estar como de hecho lo estoy. Porque significa mucho estar aquí. Cuando yo era pequeñita, resulta que veía que una vez al año en Zamarra Mala las mujeres tomaban el mando. Y ya me llamaba muchísimo la atención el hecho de que por lo menos un día al año pues estuviesen las mujeres diciendo aquí estamos nosotras. Y de repente, cuando haciendo la presentación de un libro, se acercaron algunas de las mujeres que hoy están aquí y me dijeron que si quería este alto honor, es que ni me lo pensé, dije, ay, me acuerdo perfectamente de en qué consiste la fiesta. Bueno, como os decía, significa mucho. Lo primero, quiero dar las gracias al Concejo de Agueveras. ¡Qué guapas estáis! Mónica y Yolanda, también vosotras, alcaldesas, y las chiquititas también. Bueno, sé que siempre elegís a personas que tienen un compromiso con las mujeres y su lucha por la igualdad. Por eso yo creo que para mí es más emocionante. Estamos celebrando la festividad de Santa Águeda, la santa que supo alzar la voz frente a la injusticia y frente al poderoso, a una costa de su vida. Fue coherente, fue valiente hasta el final de su vida. Se convirtió en todo un símbolo de libertad y de fuerza para todas nosotras. Este nombramiento lo recibo como un compromiso que va más allá del adquirido durante toda mi vida por dar visibilidad a las mujeres. Primero en la radio, lo primero que hice en mi vida fue un programa que se llamó 100 Mujeres 100. Y años después, ya por no pasearme por toda mi vida, sino al final, he hecho una serie en el diario El Mundo que se llama Mujeres al Natural. Yo creo que habré entrevistado a miles de mujeres relevantes, mujeres también anónimas, a lo largo de toda mi vida, tanto en prensa, en radio, como en televisión. Mujeres importantes en todos los ámbitos, en la vida cultural, política, profesional, pero mujeres que también se convertían en noticia en un momento puntual. Pero tengo que deciros que de todas las mujeres que han pasado por mi vida, las que han ejercido una gran influencia en mí, aunque jamás hayan salido en un medio de comunicación, son las mujeres de mi entorno. ¿Cómo no? Os pasará igual a todos las madres. Mi madre renunció a su profesión de maestra por nosotros, por sus cuatro hijos. Mi hermana, la mayor, que me abrió un camino de exigencia y de estudio. Como no, mis maestras, que me señalaron el camino del periodismo cuando decían, esta redacción te la ha escrito tu padre. Y yo decía, que no, que la he escrito yo. Entonces fueron ellas las que me señalaron el camino. Mis amigas, que supieron aguantar mis miedos, muchos, y darme herramientas para superarlos. Y mis hijas, que están por aquí y que sois mi orgullo, no sé dónde estáis. Os habéis convertido en mi faro.
Sé que el mundo de ellas será mejor que el que dejamos, porque el reconocimiento de nuestros derechos ya no tiene vuelta atrás. Pero queda mucho camino por recorrer. Ahora os toca a vosotras, a las más jóvenes. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante los abusos y malos tratos a las mujeres. Hombres y mujeres debemos estar juntos en este empeño. Esta pelea es conjunta. Debemos caminar juntos hacia el futuro, porque es que si no, no hay futuro. Santa Águeda nos señaló el camino. A ella le hemos pedido ahora en la iglesia.